Seguimos con este tipo de ejercicio, así que paciencia, esto aburre hasta el más fanático, ¿sí? Pero hasta que no estén seguros de cómo se hace, no queda otro que practicar y practicar. No es un tema raro, no es un tema difícil. Bueno, esto lo voy a ver como un complejo Z1 dividido un complejo Z2 a la potencia 11. Z2 es esto de acá. Así que voy a empezar a buscar la forma polar. Siempre que hay exponentes más allá de 3, me conviene pasar a la forma polar y después hacer la potencia. A ver, Z1 es menos 2i. Si yo lo represento, tengo menos 1, menos 2, estoy acá. Este es mi complejo Z1. Su argumento, o sea, el argumento de Z1, el ángulo es 3 medios de pi. Y el módulo de Z1 es simplemente esta longitud, este 2. Recuerde que esto siempre es positivo, ¿sí? Y real. Bueno, ahora me queda Z2. Z2 es 1 más raíz de 3 en 1 acá, raíz de 3 acá. Este sería Z2. El módulo de Z2, ya lo calculamos varias veces. Esto es raíz de 4, es 2. Y el argumento de Z2 será tal que el argumento de Z2 es igual al arco coseno de la parte, de la parte real de Z sobre el módulo de Z, 2, 2, o sea que me queda arco coseno de 1 medio. ¿Ven? 1 dividido 2. Si yo quiero confirmar con que el argumento de Z2 es igual al arco seno de la parte imaginaria de Z2 dividido el módulo de Z2, esto es módulo, ¿sí? Me va a quedar arco seno de raíz de 3 sobre 2. Acá no hay mucho para discutir porque está en el primer cuadrante. O sea que el ángulo cuyo seno vale esto y su coseno vale esto es justamente tita 2. El ángulo es pi sobre 3, el equivalente a 60 grados. ¿Sí? O sea que el argumento de Z2 es pi sobre 3. ¿Sí? Bueno, ahora lo voy a meter allá, todo eso. Me va a quedar módulo de Z1, 2 por coseno del argumento de este, que habíamos dicho que era de aquel, perdón, de este, 3 medios de pi. Más i por el seno de 3 medios de pi. Dividido el módulo de este, que es 2, elevado a la 11. Vamos a hacerlo paso a paso, no me apuro. Discúlpenme. 2 por coseno de pi sobre 3, más i seno de pi sobre 3. Todo esto elevado a la 11. Ahora sí, me queda 2 coseno de 3 medios de pi más i seno. Abajo, 2 a la 11. Este exponente acá adentro viene junto con el pi sobre 3. 11 por pi sobre 3 más i seno de 11 pi sobre 3. Y ahora divido o simplifico esto con esto, me queda 1, acá 10, voy a tener 1 sobre 2 a la 10 por el coseno, y estos argumentos los resto, 3 medios de pi menos 11 tercios de pi más y seno de 3 medios de pi menos 11 tercios de pi. Me falta redondear esto un poquito. ¿Sí?
y lo puedo poner así, a ver. Z es igual a 2 a la menos 10 por coseno 3 medios menos 3 medios menos 11 tercios es 9 menos 22. ¿Sí? Tengo 9 menos 22 son menos 13 sextos. ¿Sí? Menos 13 sextos de pi. A mí me pedían la forma binómica de esto. ¿Sí? Yo no podría distribuir esto acá y dejarlo así, que haga las cuentas quien quiera. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Vamos a llevar a la forma polar, bien con el argumento como corresponde, y después hacemos las cuentas para llevarlo a la forma binómica. Para que esto me quede positivo, yo le voy a sumar 2pi. ¿Sí? Si yo le sumo 2pi a este argumento, me parece que no me va a alcanzar, porque 2pi son, a ver, si yo hago 2pi menos 13 sextos de pi, acá tengo 12pi menos 13pi, me queda negativo, me queda menos 1pi sobre 6. O sea que voy a tener que sumar otro giro más, voy a tener que hacer 4pi menos 13 sextos de pi. Porque el argumento así, negativo, no está bien. A ver, 6 por 4, 24 menos 13, 11 sextos de pi, haciendo la cuenta. O sea que z es 2 a la menos 10 por el coseno de 11 sextos de pi, más y seno de 11 sextos de pi. Esto forma polar. La binómica saldrá de hacer, obviamente, esta distributiva. 2 a la menos 10 por el coseno de 11 sextos de pi, más 2 a la menos 10 por el seno de 11 sextos de pi por i. Esta sería la solución. Las cuentas se las dejo a ustedes. ¿Sí? Lo voy a hacer. Ahora que veo este valor acá, me doy cuenta que se puede hacer sin calculadora bastante rápido. Bien. Pensemos que pi es 180 grados. Si yo hago pi 180 grados sobre 6 me da 30. 30 por 11 son 330 grados. O sea que este ángulo corresponde a 330 grados. ¿Sí? Y si yo tengo la circunferencia trigonométrica y tomo un arco, un ángulo de 330 grados, el seno es negativo y vale menos 0,5 y el coseno vale raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? O luego con la calculadora, no hay ningún problema, pero puedo poner así: 2 a la menos 10 por coseno raíz de 3 sobre 2, más el seno multiplicado por esto, 2 a la menos 10 por seno de esto es menos 0,5 por i. Después habrá que sacar las cuentas para que quede un poquito más lindo. Muy bien. Hasta el próximo ejercicio.